Bueno, estamos en el desenlace de lo que fue el campeonato Potrilla en este campeonato iberoamericano 2022. Ganadera MIS logra el campeonato, aparte de ser amigos, familia, casi hermanos, le digo yo. Ya estuvimos en su ganadería y viendo la planificación que tenían para la Feria del Caballo Iberoamericano. ¿Qué mejor que un amigo para que gane este primer campeonato de la raza? Don Elber, ahí le vemos el premio de la campeona potrilla, bien, bien puesto. Vamos a tener las imágenes después de la potra, pero háblenos un poco sobre este campeonato. Eduardo, la verdad, muy contentos, por dicha. Primero, gracias a Dios, a la familia, al equipo de trabajo que tenemos en la casa, en la caballeriza. Creo que todos hicimos un gran trabajo, logramos el objetivo que era pues por lo menos tener un campeonato el día de hoy y la verdad pues súper felices y seguimos con esto porque Eduardo, eso no termina hoy, tenemos más trabajo por delante y seguimos con más. Don Elber, bueno, vienen potros también de muy buena calidad, pero lo mejor también es el apoyo de su esposa que es amante también de los caballos y criadora del costarricense de paso. ¿Qué esperamos para esta ganadería? Eduardo, vienen proyectos muy bonitos, como te comentaba el otro día, la caballeriza se ha pues diversificado, tenemos ahora la sección del caballo costarricense de paso que es de la señora patrona, doña Melissa Salazar, tenemos el tema del caballo español puro, tradición costarricense, que eso le pertenece a mi hijo Fernando. Y en realidad, pues muy felices, y vienen proyectos muy bonitos, vienen cosas muy buenas, crías muy buenas, y para adelante, Eduardo. Y hay visto bueno de la patrona para seguir gastando en caballos iberos, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Y espero que puedan ver el programa a través de Infoagro TV en todas las redes sociales, en Facebook y en YouTube, Infoagro TV. Además, cuando vean este fierro, ganadera MIS, es porque Infoagro también va a estar exportando animales de esta calidad. Sigan con más. We'll be right back.
Bueno, continuamos con lo mejor del caballo iberoamericano desde el Centro de Eventos Pedregal en este Feria 2022. Me encuentro con don Fernando y don Olman, que son los jueces en esta ocasión, en este campeonato que hemos visto animales espectaculares en este inicio. Ya hoy viene lo que son los animales montados y quiero conversar con los jueces. Es importante que la afición, los televidentes sepan qué es lo que vamos a ir juzgando o qué es lo que hemos juzgado en este inicio de campeonato y lo que vamos a ver en lo montado, ¿verdad? Que a veces cambia bastante a lo jalado, a lo montado, pero yo sé que los dos son unos excelentes profesionales y quiero que nos hable un poco sobre el juzgamiento. Si quiere, don Olman, empieza comentándonos un poco sobre lo que ha sido el inicio del juzgamiento y después don Fernando lo que hoy vamos a juzgar como los caballos montados, ¿verdad? Sí, señores. Bueno, buenos días. Qué placer saludarlos a toda la teleaudiencia y acá estamos un poco cansados porque la realidad es que hemos juzgado mucha cantidad, pero no, lo importante es que hoy iniciamos otra etapa. Esta es una etapa de caballos montados donde todo lo que se juzgó en las clases pequeñas, los que ganan nos van manifestando todo lo que le vamos a exigir al caballo a la hora de montarlo, a la hora de domarlo. Entonces, esta etapa que iniciamos hoy es muy linda, muy, muy importante analizarla y entenderla, porque todo lo que le exigimos a los potritos desde las tempranas edades hasta los jóvenes es el resultado de lo que vamos a observar hoy. Así es que entonces pasamos una etapa lindísima, sumamente importante. La feria ha sido una maravilla, porque esa es la realidad. Juzgar tanta calidad con tantísima cantidad también, eso es simple y sencillamente un parámetro de lo que están haciendo los criadores, formando esos animales tan extraordinarios y la cantidad. Entonces debemos de sentirnos muy, muy felices en este aspecto. Bueno, quiero que tal vez el juez nos hable un poco de las características dentro del patrón racial que hemos estado juzgando. ¿Cuáles son esas características deseables que ustedes han ido marcando en este primer inicio de juzgamiento? Sí, el caballo iberoamericano es un caballo de porte mediano, no es ese caballo sumamente grande, pero es un caballo muy redondo, muy bien aplomado, caballos que desde la nariz, cabeza, son cabezas finas, cabezas con unos perfiles rectos, muy descarnadas, cabezas, orejas muy vivaz, cuellos muy arqueados, con nacimiento de cruz cuello hacia arriba, lomos rectos, dorsos fuertes, buenos riñones, grupas redondas, con aplomes perfectos, costillares bien amplios. O sea, el caballo tiene que marcarnos líneas muy, muy, muy redondas, muy, muy correctas. Caballos compactos, los caballos largos no nos pueden funcionar en doma. Y sobre todo, para los buenos movimientos elevados. Es que tenemos caballos muy buenos, que tal vez no son tan extraordinarios en conformación, pero son planos, no tienen elevaciones. Y para producir caballos de gran calidad en elevaciones, tienen que ser muy bien conformados. Entonces ese es el patrón racial y eso nos hemos enfocado en venir juzgando y que los caballos que llegan a las finales y logran los campeonatos son animales de esa calidad. Don Fernando, háblenos un poco sobre lo que vamos a ver hoy también en el juzgamiento de las yeguas montadas, ¿verdad? Algo que a la gente le gusta y además viene muchísima calidad. Sí, muchísimas gracias a ustedes y un saludo allá a través de las cámaras. No, efectivamente, como lo decía Olman, hoy es una de las etapas más bonitas, que es ver ya los animales montados. Si bien es cierto, en la parte de jalados uno va a ir viendo algunas cosas que ya en la parte de lo montado puede observarlo, o esperaría observarlo, digamos, esos animales con ese empuje, con esa energía, con esa muy buena mecánica. Hoy esperamos que en las clases montadas lo podamos ver. Esperamos caballos bien redondos, como dice Olman, con muy buena mecánica, con muy buen empuje, con buen pistoneo en ese tren posterior. Caballos bien definidos en el trote, que es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Con muchísima armonía, energía. Y caballos que vayan hacia adelante, bien redondos, es lo que esperamos. Por supuesto, siempre manteniendo las características, en el caso de hoy, hembras bien femeninas, ¿verdad? A nivel de sus diferentes partes, cabeza, cuello, dorso, lomo.
pero es de las etapas más bonitas, que es precisamente todo ese potencial que ellos tienen jalados, ya verlos bajo silla. Continúe con más de InfoAgro TV y espero que disfrute de esta etapa montada. Ahí muchas gracias a los jueces por acompañarnos y espero que usted también disfrute de esta transmisión.
Bueno, continuamos con InfoAgro TV desde la Feria del Caballo Iberoamericano 2022. En esta ocasión me encuentro con don Manuel Mesa, propietario de Ganadera Mesa y pues actual campeón con su yegua Anguila, aparte reservado, campeón proceso de doma, ganó muchísimas clases. Pero don Manuel, háblenos un poco sobre ese trabajo porque aparte tienes un laboratorio de embriones y se está haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años, desde que usted empezó en Españoles ya venía con esa pasión de la parte hípica, pero háblenos un poco sobre el proceso del Iberoamericano. Muchísimas gracias y en primer lugar esto hay que agradecerle a todo el equipo humano que tenemos en Ganadería Mesa, porque son los que al final de cuentas han logrado todos estos éxitos que hemos ido teniendo. A nivel de ferias, pues de ahí hemos logrado muy buenos éxitos y ayer sí tuvimos la campeona proceso y luego la gran campeona. Fue una muy bonita oportunidad de poder también nosotros completar sueños, ¿verdad? Y a nivel de el tema de embriones, por ejemplo, hemos encontrado que es la forma de ir avanzando más rápido en la cría. Entonces logramos tener 3-4 crías de una yegua en vez de uno solo y eso nos permite más donde poder ir haciendo alguna escogencia de calidad. Don Manuel, bueno, una yegua como esta anguila vamos a tardar muchísimos años porque sabemos lo difícil que es la cría, pero vemos también a su hija que viene muy bien y marcando también ese paso de la madre. ¿Esperamos ver otra gran campeona con la hija? Bueno, el tema de gran campeones es muy difícil. En realidad esta potra que compitió ayer en proceso de doma y quedó campeona proceso no es hija, más bien es tía de la anguila. Ayer sí compitió un hijo de la anguila y quedó como reserva joven. Entonces sí llevamos ahí también una buena línea que ya nos viene dando algunos otros en el futuro, pero bueno, hay que esperar, hay que ir dándoles tiempo a ver cómo van evolucionando, esperamos que sí. Claro, don Manuel, me interesa, no sé cómo anda el tema genético, porque con tantos animales yo sé que es difícil que te acuerdes, pero ¿de qué línea viene por parte del español esta yegua anguila? Porque usted anteriormente tenía unas capas espectaculares en el español, ¿cómo ha ido transmitiendo y de qué genética viene ella? En realidad, en la ganadería tenemos 6-7 líneas diferentes de hembras puras españolas y todas las hemos ido cruzando con guatuzo, entonces tenemos la apertura de línea por el lado de las yeguas y concentrado en guatuzo como semental. Esta línea de la anguila y la tía, que es la Tenerife, la que compitió ayer y otros más por ahí que tenemos bien, es de las primeras que empezamos a usar y es una de las 6 o 7 que tenemos en realidad. Perfecto, bueno, ahí estaba don Manuel Mesa, de Ganadera Mesa, que obtuvo el gran campeonato con su yegua Anguila. El próximo año, si gana este campeonato, creo que ya esta yegua sería laureada, don Manuel. Creo que serían 5 campeonatos no consecutivos. Tendría la oportunidad de competir 2 veces más todavía, 2 nacionales más. Ah, ok, 2 veces más, pues bueno, tenemos anguila para rato y sigan ustedes disfrutando de lo mejor del caballo iberoamericano. Muchas gracias, sé que no les gustan las cámaras, pero a vos, gracias por ayudarnos.